Unos esposos perdieron la vida y sus dos hijas menores de edad quedaron malheridas en un aparatoso accidente vial, el cual se registró los primeros minutos de este jueves en la autopista Siglo XXI de altura del municipio de Uruapan. El acontecimiento fue en las inmediaciones de la desviación hacia Lázaro Cárdenas y a Uruapan. Las víctimas iban en un coche de la marca Volkswagen modelo 2003 de color gris, con placas de esta entidad federativa, mismo que terminó completamente destrozado, ya que se impactó contra una banda metálica de contención y esta lo atravesó por el frente. Las sobrevivientes fueron canalizadas de manera inmediata a un hospital donde quedaron internadas. Su estado de salud fue reportado como delicado. Paramédicos de rescate y salvamento atendieron la emergencia y utilizaron equipo hidráulico durante las maniobras de auxilio. El personal de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional abanderó y resguardó el perímetro para evitar otro accidente y preservar los indicios. Los expertos de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias de rigor y los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense.